Avanzamos con la construcción del estadio de césped natural en el sector El Porvenir. Una vez finalizado el proceso de fundición de la cisterna para el sistema de riego, procedimos a realizar el revestimiento de la misma. Además, emprendimos la colocación del encofrado donde irán los camerinos de este estadio y colocamos el sustrato para la preparación del suelo previo a la siembra del césped. Estamos ahora ya con el revestimiento hoy del tanque cisterna para el riego del césped. Dios quiera, hoy mucho tardar, hasta mañana se ha terminado y comenzaríamos con el encofrado de la losa para tapar la cisterna. También en el otro frente estamos terminando el encofrado para fundir las paredes donde van a ir los camerinos del estadio. También están trabajando aquí el ingeniero de medio ambiente y los encargados de poner la tierra para sembrar el césped. Están comenzando a regar la tierra donde se le va a sentar ya los tepes de césped. Se ha dispuesto que en este año se haga el sembrado del césped y el cerramiento con malla. Si estamos hablando de eso, nosotros hacer solo eso, ya estaríamos por encima del 50% del trabajo encomendado, porque ya es como usted ve alrededor, ya está la mayoría del cerramiento, solo faltaría la malla, soldarla. Y la parte de la calle 18 de noviembre que nos faltaría por completar. La otra parte es el terminado de la cisterna. Pronto esperamos entregar este importante proyecto cumpliendo nuestro compromiso de apoyo a la juventud y deporte catamayense. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.